Taylor. Back at it again, y'all. Yeah. And we about to blow this track straight up. Get ready, cause here we go. Got a flame that's taking over the globe. Yeah, burning through the chains that hold. No matter what your past is, leave it in the ashes. Gonna light it up like this, bro. Chavos, pues de A Escena TV, pues siempre es un gusto y de verdad, cada vez que podemos tener una entrevista con el buen Evan Kraft, nos transmite esa juventud, esa frescura, y siempre, de verdad, es un honor tenerte aquí en La Escena TV, Evan. Muchas gracias, pues me siento en casa y saludos a toda mi gente de México. Es un gran día aquí en Miami, pero buenas tardes. Eso es. Bueno, pues algo que quiero comentarte, bueno, primero preguntarte, ¿tú alguna vez habías soñado con tu ministerio, llevarlo como ahora Dios está permitiendo, abriendo fronteras, llegando a muchos países y tocando corazones, que es lo principal? ¿Tú en un momento lo habías soñado? ¿O cómo fue esa parte donde tú te inspiras para poder lograr esto? Bueno, no, nunca había soñado que Dios hiciera eso en mi vida. Y la verdad, como yo he dicho varias veces, en que yo vengo de una familia de Los Ángeles, de como una burbuja, siendo muy, como yo digo, ignorante y arrogante, que yo juzgaba a los demás y no quería nada que ver con México, o con, yo no hablaba español, como por qué iría hasta allá, o Argentina, o quizás como de vacaciones en la playa o Cancún. Y Dios hizo algo muy profundo en mi vida en Tijuana, que pasó en 2011, que toda mi vida y mi perspectiva, lo que Él quería que hiciera, cambió. Y eso, yo creo que, como yo sé, hoy en día hay como el, no sé, el vicepresidente no sé qué de México se renunció después de que Trump hiciera una reunión y todo. Y lo que yo estoy diciendo es que Dios puede hacer un cambio de corazón entre, como en el mío, y cuanto más puede hacerlo entre los demás. Yo creo que como la proyección de lo que estoy haciendo es justamente eso, que queremos ver corazones cambiados, queremos ver gringos, mexicanos, argentinos, colombianos, unidos, como todos somos iguales a los pies de Cristo. Y por eso estoy aquí en Expolit, por eso estoy viajando y duermo muy poco, porque eso me emociona y yo creo que realmente es posible. Y vota por Evan Kraft 2016 en los Estados Unidos. No, mentira. Pues de verdad, lo que nos compartes es de gran bendición, y sí, vamos a votar ahí porque sigas haciendo música, porque de verdad es una gran bendición, nos bendice. Y quiero preguntarte, digo, tocando ese tema de México, ¿para ti qué es México? O sea, ¿para ti qué somos los mexicanos? Cuando tú llegas y vas aterrizando en México, ¿qué es lo que tú sientes hacia el pueblo de México? Veo una orgullo nacional que es bueno, es que ellos tienen, hay una identidad mexicana, y eso sí, como en la frontera es un poco diferente, pero como el mexicano es orgulloso de ser mexicano, es que como tú ves desde la gente que viene a los Estados Unidos, que siguen con sus banderas de México, que son orgullosos, que aman a su tierra, y es una gente que fue, que ha sufrido, que ha pasado por muchas cosas, y hoy Dios está moviendo en México. Yo creo que es un, como un gigante durmiente que Dios quiere levantar. Hablando de la iglesia, que hoy la iglesia en México no es lo que puede ser todavía, pero hay un despertar, hay un movimiento de gente como, pues mi carrera, mi ministerio, yo debo muchas veces a un mexicano, Steven Richards, de Un Corazón, de Juárez, que imagínate que de Juárez, un lugar donde todo el mundo es como, no, Juárez, hay películas, de no ir a Juárez, hay eso, y Dios está poniendo como Steven dice, como música en el desierto, está haciendo cosas. México es un lugar donde
gente piensa una cosa hacia México y los mexicanos muestran que es el contrario, que no lo puedes, pero sí lo hacen. Y eso es lo bonito de México y lo que Dios está haciendo ahí. Sí, algo que necesitamos la iglesia, como tú bien mencionas, es ser ese río de agua viva sobre la Ciudad de México, sobre el país completo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero de verdad es un tiempo en donde queremos que la juventud, donde que queremos que los adultos, queremos que los niños puedan hablar de que sí hay una esperanza, de que sí se puede, y eso es estando en Dios, estando en Cristo, todo lo podemos, y eso ha sido una gran bendición. Y también agradecemos porque tu música inspira a jóvenes, inspira a adultos, inspira a niños. Entonces, de verdad, damos gracias a Dios por tu vida, y qué bueno que puedas tener ese amor hacia México. Y Evan Craft ha pasado situaciones difíciles, difíciles. Sí, pues parte de mi testimonio es que yo vengo de una familia divorciada. Mi papá se ha casado 4 veces, que yo he visto muchas cosas de no hacer. Mis hermanos y yo hemos sufrido, pero hemos visto también a la vez de esto y problemas en la iglesia, cómo Dios restaura. Y eso yo creo que es como la historia de Evan no termina en esas partes feas, esas partes tristes, pero sigue porque Dios tiene un final y tiene esperanza, y Él tiene un plan para mi vida. Y yo creo que eso también es para cada uno de nosotros, que vivimos en fe sabiendo que hay esperanza, que hay un lugar, que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos da vida, misericordia, gracia y pues el gozo que Él nos da. Es mucho más que alegría, eso no es felicidad, es gozo que está en mi corazón. Ok, platicábamos que estamos aquí en Expolid 2016 y mencionamos que es como estar en familia, como estar en confianza, como estar los hermanos juntos en armonía, compartiendo ministerios. Y yo te quiero preguntar algo. Sé que en esos últimos tiempos has estado viajando, aviones, aeropuertos, comidas diferentes, chile, ¿tazú chile, tacos? Sí, los tacos me encantan. Yo fui a Hermosillo, donde dicen que son los mejores tacos en México. Es lo que me dijeron, no sé tu opinión. No, nosotros vamos a ir a la Ciudad de México a comer tacos de lengua, de oreja, de ojo. Bueno, ya queda. Pero me dijeron porque la mejor carne de México es en Sonora, ¿es cierto? Sí, que sí, sí. Eso es, yo digo que cada mexicano es muy orgulloso de su México. De sus tacos. Exactamente, sí. De hecho, en la parte del norte es donde están los mejores cortes de carne. Pero de verdad, la ciudad tiene su sabor. Sí. Pero bueno, en este caso te gustan. Pero hay gente que nosotros conocemos. Su sabor a tráfico, a contaminación. Ok, y esto pasamos en todos los países. Entonces, llegas a Colombia y de repente la comida, a Venezuela las arepas, bueno, así, y los aeropuertos, que ya casi se nos va el avión, pero llegas al destino y llegas y ves a un grupo de personas dispuestas a adorar al Señor. La pregunta es, ¿vale la pena los aeropuertos? ¿Vale la pena pasar todo ese tipo de cosas? Wow. Sí, claro. Y yo creo que una cosa es una realidad y mis sentimientos. Hay momentos que yo digo, ya, no, yo me voy, quiero estar en mi cama, no quiero estar aquí, eso no funciona, etcétera, etcétera. Pero hay como eso, tengo que como separar mis emociones con lo que yo sé que Dios quiere hacer. Y eso yo creo que es muy importante también, porque hay gente que cree que Dios siempre va a poner las emociones que nosotros queremos en nuestro corazón. Pero no, la Biblia dice que el corazón cambia, el corazón es que decepciona. Pero hay una realidad y yo trabajo no por el sentimiento, pero sabiendo que Dios está moviendo en una manera que no siempre puedo ver, pero también me lo revela muchas veces. Ok, pues de verdad vemos y creemos que Dios va a seguir haciendo muchas cosas en tu vida. Nos sentimos
pues contentos e inspirados de verte tan joven. Y a toda la gente que nos ve en México, pues Dios te puede utilizar. Dios tiene ya un talento, un don específico para ti, pero estoy seguro que Dios te va a utilizar. Y así como platicamos con Evan, pues hay veces que creemos, ¿no?, que si estamos haciendo lo correcto, pero yo creo, yo estoy seguro que cuando tú ves a la gente, cuando tú ves a la gente aceptando a Jesús, cuando tú ves a la gente cambiando de pensamientos y diciendo no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios, yo creo que ahí es donde decimos vale la pena. Pero y así como también entendemos que Dios pues también nos complace, es el momento también que después de esto hay que ir como a la playita, ¿no? Como que se te antoja. Ah, sí, pues hay que descansar también, porque como el Dios descansó. Y eso, como hemos ido una vez a Cancún, una vez a tocar y descansar un poco. Pero sí, yo estoy como en mi descanso es mucho más que ver Netflix y chill. Es estudiar, es como tomar tiempo a solos para conocer al Señor y leer. Estoy estudiando en un seminario y ya me está abriendo la cabeza, de como reboteando todo, y pero es increíble lo que estoy aprendiendo, y eso me da un motivo y me da ánimo a seguir. Ok, ¿tus diversiones cuáles son? ¿Tú cómo te diviertes? O sea, ya hablamos del descanso. Ahora, ¿tú cómo te diviertes como un joven cristiano con un ministerio exitoso, con un ministerio avalado por Dios? Pero ¿cómo te diviertes? ¿Cómo son los tiempos de Evan Craft en la parte de diversión? Bueno, no bailando, porque bailo muy mal. ¿Sí? No, pues como con mis amigos, vamos al gimnasio, vamos a hacer deportes. En Latinoamérica siempre jugamos fútbol y ganamos. No, mentira, casi nunca. Pero nos gusta jugar y tocar música y como componer. Y a mí me gusta leer, me gusta ver al cine y soy normal, no sé. Perfecto, perfecto. Y... ¿ya tienes novia? No. No, ok. Y mi WhatsApp es 55, no, mentira. Yeah, así que preguntamos esto, pero yo creo que en el plan, ¿no? En el plan, y estás orando para que Dios ponga la persona adecuada. Y de repente hay chavos que se nos quieren acelerar, ¿qué les quieres decir? ¿A qué? Hay chavos que se nos quieren como hacerlo rápido y con la primera casarse, aunque pues no compartan la parte de ser cristianas. Les voy a decir, dar el mismo consejo que mis papás me dan, que eso es una de los, es la, como después de aceptar a Cristo es la decisión más importante de tu vida, y no la tomes como cualquiera, que eso es muy importante. Y tu marido o esposa te va a ayudar en todo, y eso tiene que ser mejores amigos, y pues estoy buscando también. Así que mexicanas, Evan Craft disponible, ¿eh? Disponible, un siervo, y así que yo creo que ya, no, vamos a tener muchos likes, muchas visitas, pero esperando el tiempo, muy buen consejo. Y bueno, ya estamos ya casi para despedirnos, y Evan Craft acaba de sacar hace unos días, bueno, yo lo he estado viendo en redes, así súper activo, con Miel San Marcos, un videoclip, y acaba de sacar un video, pues platícanos un poquito el video, de qué trata y con quién lo hiciste. Sí, es una canción de Hillsong que hice con el grupo Twice de Perú. Y es la primera vez que puedo hacer un dúo con un grupo de Perú. Y estoy muy, muy feliz y agradecido con el resultado. Esa canción, Falling Into You, Caigo en Tus Brazos, es increíble, me encantó. Pero el video también fue como una parte artística que pudimos sacar, que es solo una toma. Que eso teníamos que hacer muchas veces para que se quedaran bien, pero es lo que tú ves es como ya grabamos la música y estamos tocando a la canción, pero hay gente cayendo al suelo porque aparecen y desaparecen, y es una locura que como quizás en unos meses lanzamos eso también como broma, pero fue muy divertido, y las cosas que hizo el camarógrafo fue genial. ¿Dónde lo grabaron? En el apartamento de Twice en Perú. Ese es un video que se los recomendamos, y próximamente va a estar aquí en la sección de A Escena TV el clip, ese gran video, junto con todos los de mi buen amigo, mi hermano, mi cuate, mi carnal, mi bro, Evan. Vato, no sé. Evan
craft. Sí. ¿Ok? Así que un gusto, siempre un gusto, una bendición tenerte, de verdad. Y vamos a estar orando para que Dios siga ahí respaldando este gran ministerio. Y por último, diles a todos los que nos escuchan, ¿ya estás en la Escena TV, mis carnales? Ok, mis carnales ya están en Escena TV. Evan Craft. Royal Taylor, back at it again, y'all. Yeah, and we 'bout to blow this track straight up.